Estás escuchando De Donostia al Cielo con Carlos Bengoa, de las redes sociales de Donosti City, en radioviajera.com. Entramos pues en esta maravilla que es el Museo Balenciaga y como en todos los sitios me encuentro con algún amigo y después de despedir a Aitor y Daddy, aquí me encuentro con un compañero, es compañero de los medios de información que ahora es guía de este precioso Museo Balenciaga. Aritz Landaburu, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, un placer estar contigo, Carlos. Pues encantado de saludarte también a ti. Oye, bueno, primero lo bonito que es Guetaria. Una maravilla, como ves, ¿eh? Aunque el tiempo no acompaña mucho, esto cuando empiezan a salir los primeros rayos de sol, los fines de semana, solo hace falta ir a la calle Mayor, el ambiente que suele haber en este pueblo. Llama la atención que sea un pueblo pesquero, antiguo, de calles empedradas, y de repente que nos encontremos algo tan moderno como es este museo. Será algo que os dicen, ¿no? Efectivamente, es como la noche y el día, como decimos, un pueblo pesquero pequeño donde casualmente nació en 1895 uno de los diseñadores de alta costura más influyentes del siglo XX, Cristóbal Valencia, que nació aquí. Y bueno, pues es un poco el contrapunto de este pequeño pueblo pesquero donde nació uno de los grandes artistas de la alta costura, ¿no? Juan Sebastián Elcano en su día y Balenciaga después, ¿verdaderamente fue en su época el mejor modista? Yo creo que sí. Se puede considerar que los años 50-60 es la época dorada de la alta costura en París. Dicen que a partir del 68, cuando ya Balenciaga decide cerrar todo su negocio, y es cuando llega el prêt-à-porter, que llega para quedarse, evidentemente, dicen que a partir de entonces la alta costura ya nunca fue como lo fue en los años 50 y 60, y el jefe de todos nosotros, como lo decía Chanel o Dior, pues fue Cristóbal Balenciaga. Bueno, a ver, lo primero que llama la atención, según entramos al museo, es la pedazo obra arquitectónica. No da la impresión que estamos en un museo. Hay unas grandes paredes de cristal que los reflejos desde fuera pues quedan como quedan. Está adosado a un, no sé si llamarlo, palacio antiguo. Bueno, cuéntanos un poco desde el punto de vista arquitectónico qué nos encontramos aquí. Pues como veis, el edificio es increíblemente espectacular para un pueblo pequeño como Guetaria. Es verdad que rompe un poco con lo establecido este museo, que se inauguró en junio del 2011 y que el exterior del diseño del edificio fue a cargo de un arquitecto cubano que se llama Julián Arguilagos, ¿no? Y él, como decías, también el palacio que lo tenemos justo aquí pegado, que es el año, se llamaba el Palacio de Vistahona, hoy el Palacio Aldamar, que fue una construcción del siglo XIX que en su día perteneció a los marqueses de Casatorra, ¿no? Que fueron los mentores de Valencia en sus inicios como modistas y abuelos de la reina Fabiola de Bélgica. ¿Cuántos años lleva el museo? Pues el museo se inauguró en junio del 2011, pues este junio hará pues 7 añitos. Relativamente nuevo el museo. Y es una de las notáis que es una de las grandes atracciones del País Vasco en general, porque tengo entendido que la afluencia de público es bárbara, ¿no? La verdad es que sí, es verdad que ahora empezamos ya la época media alta, que digamos, y en verano, que es la época donde más gente suele venir, hemos notado sobre todo con la anterior exposición de Richard Mello, que tuvo un gran éxito, pues que cada vez viene más gente, y gente de todos los lados, porque viene gente de aquí, viene mucha gente francesa, porque es verdad que Cristóbal Balenciaga es incluso más conocido en Francia que en España, que es muy curioso, y también pues gente prácticamente de todos los lados, Estados Unidos, asiáticos, tenemos público de todo. Bueno, cuéntanos cuántos vestidos hay en el museo y cómo hacéis el tema de itinerar las exposiciones, porque no hay cabida una exposición para tanto vestido. Vamos a imaginar que entramos, que empezamos a subir por las escaleras y que nos enseñas un poquito lo que son las diferentes salas, mientras pues nos dices en la bodega, o no sé si lo digo bien, o en el sótano, ¿cuántos vestidos habría? Bien, como decimos, el museo está como dividido en dos partes. La primera
primera parte, que es una sala rosa, donde hay una sala, es una sala biográfica donde se ven un poco los hitos de Balenciaga año a año, y también tenemos un pequeño cine donde hay un documental de 20 minutos sobre la vida y la obra de Balenciaga, que es como una introducción para poner un poco en contexto a los visitantes. Después de ver el vídeo, uno accede a estos cubos suspendidos que tenemos, que por la noche, no te he dicho, pero por la noche también se iluminan y es bastante espectacular. Uh-huh. Y ya accedemos a las salas expositivas. Prácticamente cambiamos de exposición cada año, y en esta exposición, que lo inauguramos el pasado sábado, se llama Moda y Patrimonio, que es una exposición cronológica donde se ve un poco pues la evolución de los vestidos de Balenciaga. Hay dos grandes hitos este año en el que hemos querido hacer un pequeño guiño. Es el año del patrimonio en Europa, es por eso que la exposición se llama Moda y Patrimonio, y también celebramos el 50 aniversario del cierre del negocio de Balenciaga, que fue en 1968. Hacéis recorridos, bueno, exposiciones itinerantes, primero porque hay muchos vestidos, más de 3.000, y porque, bueno, da para hacer diferentes épocas, diferentes estilos. Esta última que habéis hecho, digamos que es un poco más sobria, menos colorística que la anterior, pero bueno, que en cualquier momento cambia. Exactamente, lo que estabas comentando, que Givenchy, que murió hace, como veis, hace 2-3 semanas, que fue el presidente de honor de este museo y uno de los grandes valedores de este museo, y que ha sido el encargado de recuperar muchos de los vestidos de Balenciaga. Por ejemplo, lo que estabas comentando de esta exposición anterior que tuvimos sobre Rachel Mellon, esta mujer era muy amiga de Balenciaga y de Givenchy, y se trataba de que esta mujer tenía uno de los armarios Balenciaga más importantes que se conoce, y que donó en 2014, cuando murió, todo este museo, que son unas 660 piezas. En total, en el sótano de este edificio, en conservación, tenemos cerca de 3.200 vestidos Balenciaga, y como dices, pues cada año sacamos vestidos nuevos y cambiamos un poco de temática. El año pasado era sobre una mujer de la alta sociedad, en este caso volvemos un poco a una exposición más tradicional, cronológicamente, como decimos, viendo un poco pues la evolución que han tenido los vestidos de Balenciaga. No sé si será por el museo o por la presencia de Balenciaga aquí, pero sí es verdad que quizás es algo que le faltaba. De esto ya hemos hablado, recuerdo que con Eloisa Patat, que controla el mundo de la moda, está aflorando, y de qué manera, precisamente el mundo de la moda aquí, mediante pues páginas de redes sociales, Donosti de Moda, bueno, cosas de estas, se han llegado a hacer aquí desfiles. Exactamente, como vemos, es un espacio muy aprovechable este edificio tan grande que tenemos aquí. Solemos tener, como dices, de vez en cuando desfiles de moda, sobre todo dirigido un poco a los diseñadores locales, que digamos, y hablando un poco también de eso, al lado de la boutique del museo tenemos también como unas pequeñas vitrinas, pequeños escaparates, donde diseñadores locales, mediante un concurso, se presentan y tienen la posibilidad de mostrar sus productos pues a los visitantes que vienen aquí. Pues tenemos, pues por ejemplo, diseños de bolsos, de joyas, de vestidos. Hay Kaikus también, que tenemos a la venta en la boutique. Y bueno, queremos hacer también un pequeño guiño a esta gente de diseñadores locales para que su trabajo pues se conozca un poquito más. Oye, pues genial, Ariche. Recuérdanos un poquito cómo son las redes sociales del propio museo, pues para que el turista que nos esté escuchando y quiera indagar, pues sepa dónde hacerlo, a través de internet, el Twitter y estas historias. Eso es, bueno, tenemos una página web del museo que está bastante chulo, bastante bonito, donde podemos acceder a todas las informaciones, a todas las maneras diferentes que hay para visitar este museo, y luego también nos podéis seguir en la cuenta, sobre todo de Facebook, que es con donde estamos más activos, que es Cristóbal Balenciaga Museo. Pues muchas gracias, Arich, aquí con estas vistas, además de la iglesia de San Salvador, he hecho bien, ¿no? Sí, se llama así, pues luego la queremos ver también por dentro. Merece la pena venir a Getaria. Muchas gracias, Arich. Un placer.